Artistas de todo el mundo utilizan varios productos de Adobe para crear todo, desde iconos que se ven en un sitio web hasta películas que podemos ver en el cine. Todos conocemos el Photoshop, pero ¿podés nombrar el resto de todos los productos de Adobe que se muestran acá? Para hacerlo más confuso, en cada categoría Adobe tiene varios productos que pueden parecer como si hicieran lo mismo, lo que plantea preguntas como estas. Adobe hace tantos programas que puede ser bastante abrumador, incluso para un profesional, entender para qué se usa cada uno de ellos. Así que hice este video para ofrecerte rápidamente una visión general de todos los productos de Adobe, ya que no pude encontrar una guía similar en ningún otro sitio, ni siquiera en el propio sitio web de Adobe. Así que empecemos con Adobe Photoshop, que es el software que quieras y necesitas manipular fotos profesionalmente. Pero eso se explica por sí mismo, ya que es tan famoso que la palabra Photoshop se considera ahora un verbo en el idioma inglés. Photoshop es una herramienta versátil que es genial para hacer pósters, anuncios, fondos de pantalla y arte digital. Los artistas lo usan para dibujar, hacer bocetos e incluso pintar digitalmente. Los fotógrafos lo usan para mejorar y retocar sus fotos. Mientras tanto, los usuarios de YouTube lo usan para hacer miniaturas de clickbait. Luego está el Adobe Illustrator, que a primera vista puede parecer bastante similar al Photoshop, ya que también se usa para diseñar imágenes, pero la diferencia está en cómo almacena las obras de arte. Photoshop trabaja con arte rasterizado, lo que significa que todas las fotos se almacenan como píxeles. Illustrator, por el otro lado, trabaja con arte vectorial, lo que significa que las obras de arte se almacenan como ecuaciones matemáticas. El arte rasterizado se pixelará, si lo agrandas más allá de la resolución. Sin embargo, el arte vectorial puede ser agrandado infinitamente sin perder calidad. La desventaja del arte vectorial es que no puede ser usado para nada detallado como las fotografías. Por lo tanto, tenemos dos herramientas separadas para cada propósito. Illustrator es excelente para hacer iconos, logotipos, carteles y gráficos que se pueden usar en otros proyectos. A continuación está Adobe InDesign, que es un software de publicación que sobresale en proyectos que requieren diseño de varias páginas como revistas, periódicos, presentaciones y libros. Es bueno para organizar grandes cantidades de texto y fotos en bonitos diseños que pueden ser directamente entregados para su impresión. Hacer una revista es un trabajo difícil que requiere la colaboración de varios profesionales en varios campos, incluyendo editores, escritores, fotógrafos y diseñadores. Para ayudarles a colaborar existe Adobe InCopy, que es un editor de texto que permite a los escritores escribir el contenido de texto mientras los diseñadores trabajan simultáneamente en los gráficos del mismo documento en InDesign. Esto mejora significativamente la eficiencia, ya que varias personas pueden trabajar en el mismo proyecto al mismo tiempo, lo que hace posible que las revistas mantengan sus horarios rápidos. El siguiente es Adobe Lightroom, que es un software de edición de fotos similar al Photoshop. Sin embargo, está diseñado específicamente para hacer ediciones menores como balance de color, brillo o contraste de grandes colecciones de fotos. No tiene control de nivel de píxeles como el que se encuentra en Photoshop, pero eso también hace que sea mucho más fácil de aprender. Los fotógrafos profesionales lo utilizan en su flujo de trabajo como un sistema de gestión de fotos para catalogar, organizar y postprocesar eficientemente miles de fotos. También está Adobe Bridge, que es un gestor de medios visuales fácil de usar que te permite organizar, navegar y ver tus archivos de medios. Pero Juan, ¿no acabas de decir que Lightroom es para organizar archivos de medios? Sí, lo hice, pero Bridge puede manejar más tipos de archivos y es más bien un gestor de archivos universal que trabaja junto con el resto del software de Adobe, mientras que Lightroom está diseñado específicamente para adaptarse al flujo de trabajo de un fotógrafo. Lo siguiente es Adobe Premiere Pro, que es una herramienta de edición de video profesional que se utiliza para hacer de todo, desde videos de YouTube hasta películas de gran éxito. Puedes cortar, editar y recortar un gran número de clips y luego organizarlos secuencialmente en una línea de tiempo en capas donde puedes añadir varios efectos a tus videos. También puedes añadir texto, transiciones, efectos de audio y mucho más. Hablando de efectos, Adobe After Effects es un potente software para crear todo tipo de efectos visuales. Es básicamente el Photoshop para videos. Se usa comúnmente para crear animaciones, gráficos en movimiento y otros efectos cinematográficos. Si After Effects es tan poderoso, ¿por qué necesito Premiere Pro? Porque en After Effects solo se puede trabajar con un video a la vez, ya que no está diseñado para editar la secuencia final del video. Por lo que después de crear los efectos visuales es necesario exportarlo a Premiere Pro para hacer el video final. Ahora bien, si querés renderizar tu video existe Adobe Media Encoder, que es un software especializado para renderizar el video que has creado en Premiere Pro o After Effects. Típicamente el tamaño del archivo original podría ser enorme, por lo que necesita ser comprimido y convertido a un
un formato de archivo y resolución que pueda ser reproducido sin problemas en varios dispositivos que pueden no tener procesadores poderosos o toneladas de RAM. Lo siguiente es Adobe Prelude. Es una herramienta de edición de video dedicada a cortar y organizar una gran cantidad de videos. Una película puede tener varias horas filmadas con diferentes cámaras, por lo que Prelude se utiliza para cortar las partes innecesarias, sincronizar varias tomas y etiquetar el contenido antes de que se envíe al equipo de edición principal. El audio es importante también, así que existe Adobe Audition, que es un software dedicado a la edición de audio diseñado para grabar, editar y mezclar audio. El siguiente es Adobe Flash Professional, que es un software usado para hacer animaciones 2D simples, juegos y aplicaciones. Si has estado en internet durante un tiempo, es posible que te hayas encontrado con algunos sitios que te piden que instales Adobe Flash Player para jugar a ciertos juegos o videos. Esos juegos fueron hechos con Flash. Para hacerlo más confuso, también hay un software diferente llamado Adobe Flash Builder, que también se utiliza para hacer juegos y aplicaciones, pero este está más enfocado a la programación que en la animación. También hay otro software llamado Adobe Scout, que solo se utiliza para analizar los problemas del rendimiento en los juegos hechos con Flash. Pero, ¿qué Flash no está muerto por problemas de rendimiento? Sí, debido a la creciente popularidad de mejoras tecnológicas como HTML5 y a la mala prensa de básicamente todo el mundo en internet, Adobe renombró Flash a Adobe Animate y añadió varias características nuevas para que se pueda exportar tus animaciones en más formatos, incluyendo HTML5. Ahora hay una tecnología multiplataforma llamada Adobe Air, que permite hacer aplicaciones y juegos dentro de Animate para varios sistemas operativos, incluyendo Android e iOS. A continuación está Adobe Character Animator, que hace posible crear personajes 2D sin tener que animarlos cuadro por cuadro. Usa la cámara web para copiar tus expresiones faciales y mágicamente hacer que tu personaje te imite. Esto ahorra mucho tiempo, ya que no tienes que pasar por el dolor de sincronizar tus personajes manualmente. Seguimos con Adobe Dimension, que facilita a los diseñadores gráficos la adición de modelos 3D en una imagen 2D para crear una composición fotorrealista de ambos elementos. Esto es útil para hacer modelos de producción para anuncios, prototipos y diseño de paquetes. Los programas profesionales que se utilizan normalmente para el modelado en 3D son extremadamente complejos y tienen una curva de aprendizaje empinada, por lo que la idea de Adobe Dimension es hacer que el modelado básico en 3D sea simple como el Photoshop. Hablando de 3D, Adobe Fuse es otra herramienta para hacer modelos 3D. Sin embargo, esta se especializa en hacer modelos humanos que luego se pueden exportar a Photoshop o cualquier otro software 3D. Es bastante simple de usar, aunque puedes crear modelos altamente personalizables cambiando sus atributos físicos, ropa, textura, colores, etc. Luego está Adobe XD, que es una herramienta de prototipado de experiencia de usuario y de interfase de usuario para el diseño de aplicaciones. Te permite hacer rápidamente la maqueta de tu aplicación para que todo el mundo pueda verla y discutirla antes de que los desarrolladores empiecen a hacer el trabajo duro de codificarla. Si quieres desarrollar esta interfaz de usuario en un sitio web, existe Adobe Dreamweaver, que es un software de diseño web que te permite hacer sitios web visualmente sin tener que tocar el código, pero también cuenta con un poderoso editor de código que soporta numerosos lenguajes de programación, permitiéndote así personalizar el diseño como quieras. Si alguna vez usaste un archivo PDF, puede que conozcas Adobe Acrobat Reader, que es un software estándar para ver, imprimir y firmar todo tipo de documentos PDF. Pero si quieres hacer archivos PDF, necesitas Adobe Acrobat Pro, que se utiliza para crear, editar y gestionar documentos PDF. Adobe vende todo lo que he mencionado hasta ahora en un paquete llamado Adobe Creative Cloud, que es una suscripción que cuesta alrededor de $80 al mes. Y luego está Adobe Stock, donde puedes comprar fotos de stock, videos y modelos 3D. Pero si quieres buenas fuentes, puedes comprarlas en Adobe Typekit. Y si terminaste tu trabajo creativo, puedes publicarlo en Adobe Behance, que es una plataforma de medios sociales donde los creadores de todo el mundo comparten sus trabajos para autopromoción. Y si te gusta promocionar tu trabajo en tu propio sitio web, hay un portafolio de Adobe que puedes usar para hacer sitios web básicos usando solamente tus fotos. Si consideras que todo esto es muy complicado y buscas algo simple, entonces existe Adobe Photoshop Elements y Adobe Premiere Elements, que son versiones simplificadas de sus contrapartes profesionales. Pero si preferís algo más simple aún,
está Adobe Spark, que es una aplicación gratuita de diseño gráfico en línea, donde podés hacer cosas básicas como añadir texto a una foto o hacer videos simples usando tus fotos. Si querés desarrollar aplicaciones web, existe Adobe ColdFusion, que es un lenguaje de programación creado hace más de 2 décadas junto con sus plataformas de desarrollo, pero ahora está disminuyendo su popularidad. Y no termina ahí, solo hemos hablado de aplicaciones de escritorio utilizadas con fines creativos. Pero si te gusta más el marketing, la analítica y la gestión, existe Adobe Experience Cloud, que tiene su propio conjunto de subproductos para todo, desde campañas de medios sociales hasta la gestión de cuándo mostrar los anuncios en los canales de televisión. Y varios de los programas de los que hablamos hasta ahora tienen sus contrapartes de aplicaciones para dispositivos móviles como Adobe Photoshop Express, Adobe Premiere Clip, Adobe Illustrator Draw o Adobe Lightroom for Mobile. Y ni siquiera estamos hablando del software que Adobe fabrica para empresas como Adobe RoboHelp, que se utiliza para crear y gestionar grandes bases de datos como las que se encuentran en las páginas de ayuda de algunos sitios web, o Adobe Presenter, que se utiliza para hacer presentaciones de dispositivos interactivas, o Adobe Captivate, que se utiliza para crear cursos de aprendizaje electrónico, o Adobe FrameMaker, que se usa para escribir grandes documentos técnicos. También hay un sinnúmero de software de Adobe que ha sido recientemente descontinuado, como Adobe SpeedGrade, que es un software de corrección de color de video, o Adobe Story Plus, que es una herramienta de escritura de pantalla para guiones de películas, o Adobe Muse, que es un creador de sitios web, o Adobe Fireworks, que es una herramienta de diseño gráfico para diseñadores web. En fin, es un montón de productos de Adobe para un solo video. Así que, como puedes ver, requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo hacer un video medianamente de calidad, y solo tengo algunos suscriptores, así que si disfrutaste este video, dale un like, y si querés más de este tipo, considera suscribirte a este canal. Dale a la campanita y muchas gracias por verme. Hasta la próxima.